Bueno, entonces las cosas se pusieron color de hormiga, mire, pues lo que lo venimos a meter, va. Metí la patita. No, pero igual, o sea, al principio todo se oyó raro y feo por la forma en la cual lo explicaron. O sea, todos se fueron así, un solo, no dejaron que lo explicáramos bien, por eso todo se descontroló. Pero Estuardo comenzó a explicar. Sí, y lo explicó, y bueno, los demás se metieron ahí donde cayeron. O sea, sí, hasta yo me confundí, yo me quedé así. No, porque le íbamos dando la secuencia y las preguntas que yo les iba haciendo. Ustedes fueron los que llegaron a esa parte, ¿verdad? Okay. Por mí eso no había problema. Lo que pasó es que todos lo estaban metiendo en una... Yo quería darle la vuelta a decir que después de la actuación, pues yo veía algo entre ustedes y quería saber. Entonces, pero ustedes vinieron y dijeron, no, pues de un solo al grano somos. Pero es que mire, Elías, yo le voy a explicar y ya le voy a decir por qué lo comentamos. Ajá. Porque considero que era necesario para llevar un orden. Usted tiene que comenzar correcto. A contar con respecto a todo. Correcto. No le podía comenzar después de la actuación. No, ¿a dónde? Todos entonces, hemos venido, entonces, ¿dónde? Va, me entiende. Entonces, sí. Así se tenía que contar. Se escuchó feo porque se escuchó feo. Ahora. Vamos a mencionar, ¿me entiende? Pero si hay ciertas partes que tal vez no se aclararon bien, todos los detallitos, los detalles, que no los aclaramos bien, pero sí, casi la mayor parte así sucedió. Así es, correcto. Así es. Bueno, entonces el detalle es de que se comenzó, como decían, a arruinar la relación y al final pues terminaron. Ahora ya no es el problema con... No, que es el problema con la suegra. Como decían por ahí, en Cébate Lomo. No, ya me acostumbré. Mire, les voy a comentar algo. Le dice... Y esto lo voy a decir porque es real. Sí, diga. Es real. Por ahí le dijo la suegra. Vaya, le dijo, como se le robó la hija, va. Vaya, le dijo, aquí vengo, le dijo. Si está enojada con ella, yo aquí estoy, le puso el hombre. Pues venga para acá. Lo batizándome. A los dos penquió. No, pero en este momento no amerita porque no se la ha robado. Mire, Elías, y si nos vamos juntos. Y si venimos todos. Sí. Lo que pasa es que imagínense que tal. De veras, si no vengo a grabar, ya mañana ya saben por qué lo hace. Bueno, vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte, por ahí viene la... Le vinieron a dar un grito a mi niño y le dice, ¿quiere? ¿Sí? ¿Sí? Y lo agarra. Agua le había dicho. Seguridad, por favor. Vino a la violencia. Agua me le había dicho. Bueno, vamos a la siguiente parte ahí, Marielita. Fueron las que llegaron después, ¿verdad? Me parece. No. Fueron las que continuaron. ¿Cuál era el papel de Marielita? Vamos a ver con quién le tocaba su... Ella tenía muy poca la participación, ¿verdad? Con René. ¿Qué era lo que usted... ¿Qué era lo que a usted hacía, Marielita? ¿Qué eran sus papeles ahí? Más que todo, casi uno salía con René, que llegaba bono. Yo le llegaba bien. ¿Quién era el que inducía a René? Y cuando allá no René sé. Con la Caro también en el cuarto. Uh-huh. Caro me lo quería quitar. ¡Caro! Sí. También fue esa parte. Ya que retomamos eso, es otra cosa. Es otra cosa, fue ¿Eso fue? No me acuerdo. Es que no se acuerda, que hay partes que en las cuales no se acuerda. Es que yo no me acuerdo. No me acuerda uno. No me acuerda. Yo no me acordaba. Y eso sí. Ahí fue una... Y la verdad, pues yo también no me sentí a gusto. ¿Qué era lo más difícil para usted, Marielita? ¿Le tocaba que cachetearlo? Me las aguantaba nada más. Al llegar a la casa. Al llegar a la casa. Nada más eso, y ya de ahí siempre quiero ver una parte que fue difícil también para mí, fue cuando René se,
se vestía así de mujer y que me tocaba que andarle diciendo que como que no fuera hombre. Ya eso era difícil incluso, para usted, Mariela. Incluso insulté también a Eris, lo traté de amujerado también porque le dije que si René se ponía ropa también él lo podía ¿Pero hacer. ¿Pero por qué? Porque era mi hermano. Y a mí también me trató así, hombre. Ah, pero por fin vos... No, pero bien que ese todo te tuntuvo, pero tiene sentimiento igual que todo. Sí, todo. Igual que yo. No todo me te tuntuvo. No, mira que hasta las piedras lloran, no va a tener sentimiento. Bueno, ¿qué fue lo que usted sintió, Mariela, cuando yo a René con Carito ahí en el cuarto? La verdad, pues sí, aunque yo sabía que era actuación y todo, pero sí se siente uno. ¿Qué lo ayudó haciendo? En esa parte, Lilia, aclarando ahí, creo que nos sentimos incómodos los tres. Sí, sí. Los tres, porque yo en realidad, si todos pueden ir a ver ese video, se pueden fijar que yo no hice bien la actuación porque me sentí incómoda. Igual, yo sentía raro estar con alguien que sé que tiene pareja y sé que la actuación, lo sé y claramente todos lo sabemos, pero igual a René le costó, porque cuando la Mariela entró y todo, incluso cuando ella se puso mal, a mí me hizo sentir mal porque ella, o sea, yo sé que en el fondo ella siente algo feo. Uh-huh. Igual me había pasado a mí también. Exacto. ¿Con quién le costaba más hacer los papeles a usted, Caro? ¿A mí? Sí. ¿Al principio o al final? Siempre. ¿En todo? Uh-huh. En todo. Es que entonces ahí no puedo responderle específicamente. Bueno, con René, pues vamos ahí al grano. Con René había unas actuaciones que hicimos algunas veces que siento de que las hicimos bien. La única que siento que no pude actuar bien, igual creo que ni él ni nadie pudimos, fue esa vez que nos encontró la Mariela en el cuarto. Esa vez sí fue. Venga, don Carmelo. Fue la única vez que yo sentí ahí a la par. Incómodo actuar con... Mire, y cuando le tocó actuar con Carmelo... Igual, soy sincera y creo que todos lo saben y se dieron cuenta, me costó demasiado. ¿Por qué? Pues no sé en qué estará Elias, pero la verdad, incluso ya pasó el tiempo y pasó y yo no me acostumbré a actuar con él. Me costaba bastante. Por Don Carmelo. El esfuerzo, Don Carmelo, ¿cuál era la forma de llegar? Porque Carito era la pretendiente suya. Sí. Estando ya usted con Noemí. Sí. ¿Qué era lo que usted le decía? Y es que para empezar, yo me sentí incómodo, ¿verdad?, con ella, ¿verdad?, porque poquito tiempo de conocer me dio con ella, ¿verdad? Yo sentía pena el papel que tienes en desenvolver, ¿va? Y con ella, ¿va?, porque yo no estaba entrándolos a conocer, ¿va? Uh-huh. Y entonces, ya cuando llegamos a la hora, yo sentí serio. ¿Me iba a poner la camisa, mi tío? Ah, hombre, yo allí. Sí, Elia, eso es el video que más me costó hacer. Y creo que igual a Carmelo, el que más nos costó fue el de donde supuestamente salíamos del monte. Así es que, para, como les comentaba, si no hay humildad, si no hay sencillez, hablábamos de Don Carmelo, ¿vale? Don Carmelo, quite la camisa. A Don Carmelo va humildemente, ¿verdad?, que a veces bromeando le digan las cosas, él ahí va. La obediencia, ¿verdad? Entonces, a veces los muchachos hacen algunas bromas, ¿verdad? Como dicen, ay, ¿qué tal si sale esta escena, ¿verdad?, así y así, ¿verdad? Cada quien aporta su idea a modo de... De mejorar. De mejorar, ¿verdad? Pero ahí no salimos del carril, pues, porque yo que lo dirijo, se supone que tengo que ser más serio, soy el que más molesta. Ajá. Entonces, ahora, en cuanto a la primera parte que se dio, pues hay muchas cosas que corregir, ¿verdad? Cosas que no salieron bien. En cuanto a lo que dice Estuardo, pues hay que poner un poquito más de seriedad para poder poner orden en un grupo. Hay que tener seriedad, humildad a todos los que están trabajando, es lo que se les pide, ¿verdad? Y que sean sinceros, ¿verdad? Porque tampoco, como dice Estuardo, se les va a forzar a hacer algo que no estén de acuerdo, no, claro que no. No, es que se esforzó, simplemente que, pues, no sé, pues, claramente hablé con Estuardo, si él se recuerda, le conté la cosa pasada también ese día, y igual creo que fallé, no, era problema con mi hijo, igual creo que fallé porque no hay que mezclar lo personal con el trabajo, pero, o sea, era algo muy distinto porque mi hijo, pues, todo. Sí. Igual, en el caso ese siempre he intentado yo mantener eso, ¿verdad? Por ejemplo, no mezclar lo personal con digamos con el trabajo, porque en el caso mío, digamos, es un poquito más difícil.
porque libre que lleve, tengo una relación, ¿verdad?, con Olga, pues a mí me tocaba escribir las historias donde iba a hacer escena romántica con otra persona. Exacto. ¿Me entiendes? Pero yo no iba a mezclar mi trabajo con lo sentimental. También hay veces que venía molesto y no lo demostraba. Entonces, en el caso de Carito, sí, ella le afecta por poquito, ¿verdad? Qué chévere que todos fuéramos así, igual que yo. Digamos, uy, qué feo fueran todos, ¿va? Pero que fueran así. No, hombre, que fuéramos así de todo, ¿verdad? Que nos complejáramos en eso. Pero el problema está que pues hay ciertos casos que les afectan, como por ejemplo, ese día ella venía un poquito desvelada y preocupada, bueno, por mí. No sé si lo puedo contar, pero más o menos lo más o menos, que para que entienda, ella tenía todo una, no me recuerdo si fue una noche o dos noches que tenía de no dormir, venía súper cansada, venía estresada porque parece que solo grabar un video y dice, ah, no, sencillo, pero de verdad se estresa demasiado uno. Entonces venía estresada y cuando uno anda así, hay veces que siente aquellas bromas que tal vez alguien se las hace, que normalmente si ella bromea, tiene que aguantar toda la broma. Exacto. ¿Me entiendes? Porque nosotros así somos, y a mí me gusta bromear, pues yo voy a aguantar la broma que me haga. Pero ese día ella venía un poquito molesta por lo sucedido, estaba enfermo el niño, e igual, y todo ese caso. Y ya cuando todos nosotros, porque me voy a agregar hasta yo, yo me agregué a hacer bromas que, digamos, sí relacionadas al tema, pero no faltándole respeto tampoco. Entonces ella sí la tomó ya personal. Me alteré y me salí de acá. Se salió y entonces volaron. Así es de que también una otra sugerencia que vamos a ir enfocando, ¿verdad? Las bromas que se hagan, recuerden que no hay que ser, como dicen, hay que levantar el ánimo, ¿verdad?, de los demás, y a veces es lo que se trata con uno, para que rían todos, pero cuando hay que poner seriedad, adelante todo, ¿verdad? Cuando dicen, comenzamos, pues a la acción, ¿verdad? Así es de que, Carito, usted fue pretendiente de Carmelo, ¿se acompañó con Carmelo, sí o no? ¿Cómo? Solo oiga, no, es que está sincero, por eso es loco. Cuando manejaba la papa. Sí, ya cuando no quedó nada, me dejó. Ahí vino la pasada. Va, ponga ahí a la para allá. Ajá. Con eso, pues, desde que le tocó hacer papel de interesada, ¿se sentía cómoda, Caro, sí o no? No, la verdad no, porque es algo muy contrario a lo que en realidad es. Hasta lo disfrutado. Sí, incluso había momentos que Eduardo me decía, tú como que en realidad yo lo fuera así, pero sí, es que no es lo mismo, pues, actuar algo que usted no es. Eso va. Yo nunca le dije actúe como que fuera, yo le decía actúe como actúa, como es usted en la casa, le decía yo. Va. Entonces, varias cosas que no se sintió cómoda de hacer. ¿Qué fue lo que sí en realidad se sintió cómoda haciendo? Cómoda. Eso. Primero, creo que fue cuando cuando ya empecé a actuar con Eric. ¿A usted le gustan las actuaciones que hice con él? Vale. Porque era algo diferente. Eric, venga. Vale. Venga. Una pregunta, Carito. ¿A usted le gustan las escenas de romance? No, porque si hubiera sido una escena de romance, pues hubiera aprovechado también las que hice con Carmelo. Ajá. Con Mexicano. No. ¿Por qué le...? Bueno, sí, vamos a dejar picado el video. Vamos a dejar picado porque nos vamos a ir al cambio, así de que usted ya escuchó lo que Carito acaba de revelar. Vamos a la pregunta para el próximo video. ¡Nos vemos en el próximo!